Nosotros, este problema se viene, eh, data del año pasado, a donde los docentes de nivel inicial, primario, medio y superior eh, no cobran debido a las transformaciones educativas, a los nuevos proyectos y demás, y las suplentes que han ingresado este año a Interina no cobran los sueldos, en, la, en un gran porcentaje, eh. estoy hablando de un gran porcentaje, no la totalidad, pero un gran porcentaje. Por lo tanto, nosotros hemos llevado a cabo acciones individuales, nos traían los trámites, íbamos a Córdoba, tramitábamos el, el pago de los saberes y en un 20 o 30% lo lográbamos, el resto no. Y seguíamos insistiendo y la gente sigue insistiendo. Pero creímos necesaria una acción en conjunto del sindicato, a donde realmente manifestáramos qué estaba pasando a nivel provincial. Esto no es solamente en, en, en Marco Juárez, en nuestro departamento es a nivel provincial. Nos decían que hay 30.000 MAPs, que son las planillas de altas y bajas detenidas en, el, en, el, en la administración. Que gente que no están cobrando, no quiere decir que sean 30.000 docentes, quiere decir que son 30.000 horas, eh, cargos. Eh, por lo tanto, propusimos ayer, después de 45 días que un docente no cobra, tiene la facultad o puede como herramienta tomar la retención de servicio. Es decir, días no, no cobrados o hace meses que no cobran, gente que data desde el año pasado pueden retener su servicio hasta que se regularice su situación. Esta es una herramienta que el docente tiene y nosotros acompañamos como sindicato con una marcha que vamos a hacer el 5 o el 6 en reclamo del de pago de estos saberes. Va a ser a nivel provincial en la ciudad de Córdoba con los cuerpos orgánicos y todos aquellos docentes que nos quieran acompañar y que tengan esta problemática. Eh, bueno, para de alguna manera exteriorizar y que la sociedad tome conciencia de qué es lo que está pasando y si los docentes retienen servicio, ¿cuál es la situación? ¿Qué trabajador resiste cinco o seis meses sin cobrar, diez meses sin cobrar? Es una situación muy difícil, ¿no? ¿Usted lo han planteado a nivel gremio gobierno esta situación? Sí, sí, ¿Qué respuesta no, les dan? Nosotros los planteamos, y esto fue a fines del año pasado, en octubre del año pasado, nos, nos recibieron en finanzas, nos dijeron que, en el ministerio, nos dijeron que esta situación se iba a regularizar, que era una situación porque habían cambiado el sistema informático, porque había una, una reacomodamiento y una cuestión de empleados. Nosotros sabemos que hay menos empleados, que contratados no han sido renovados en su contrato. Este, bueno, que era una situación que, por las mudanzas por los cambios que hubo en la provincia pero la situación se regularizó a lo mejor en un porcentaje de un 20, un 30% la situación pero el resto no nosotros al convocar ayer teníamos docentes de primario eh, por lo menos 20 y en una convocatoria que fue hecha muy rápidamente y teníamos 20 y muchos no habían podido venir por problemas personales esto es solo de Marco Juárez de nivel primario. Sumémoslo de superior, sumémoslo de medio y todos los desde el interior. En todo caso, si no cobran, se tienen que llegar a la UEPC con todos los trámites correspondientes y veremos de qué manera este, hacerlo llegar directamente al ministerio, ¿no? Por la valoración de títulos, de antecedentes, de la manera de inscribirse, cómo son las convocatorias, cómo se valoran a los docentes, porque hay muchas dudas con respecto a eso. Desde cómo inscribirse, que ahora es vía internet y no todo el mundo todavía está alfabetizado en este sentido informáticamente, ¿no? los más viejos tenemos que aprender día a día cómo hacer las cosas, y eh, eh, para ver de qué manera se valoran, hay una nueva manera de valorar o forma de valorar títulos, puntajes, alcances de títulos, y hay mucha Muchas dudas al respecto y nosotros recibimos permanentemente información. Aparte de esto, nosotros eh, la semana que viene también vamos a hacer un encuentro para todos los docentes de escuelas privadas, directivos, docentes, ¿eh? porque hay normativas que son propias de las escuelas privadas, hay, diferentes, hay diferencias con respecto a la, a, a la escuela pública y bueno, y queremos trabajar y asesorar en ese punto también. ¿no? Eso lo vamos a hacer la semana que viene, ya vamos a ver la fecha en lo que vamos a hacer, pero va a ser la semana que viene la convocatoria para docentes y buena planta funcional de escuela privada del departamento.